Buenos días. Ustedes saben que con este nuevo comienzo, con estas nuevas formas, queremos aprender cómo le están haciendo las personas que están logrando nuevos títulos 12, nuevo título 15. Y hoy tenemos de invitados a Diana y a Carolina, que lo están logrando. ¿Cómo en esta nueva forma de hacer social selling, lo están haciendo ellas? ¿Qué vieron en Oriflame? ¿Qué hacían antes? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo lo hacen? ¿Si están solo en línea, online o también hacen presencial? ¿Si hacen más presencial? ¿Y cómo hacen su agenda? ¿Y cómo invitan? ¿Y cómo están haciéndolo? Porque todos estamos con un nuevo comienzo, todos estamos reinventando formas y buscando formas. Así que Diana, gracias por conectarte. No sé si está tu mami contigo. Las dos están en un mismo dispositivo. Ya está Maru. Hoy Diana Díaz y Caro, su mamá. Diana, cuando quieras abrir cámara, micrófono, estamos muy emocionadas de escucharte. Gracias, Maru. Maru nos consigue a Diana y a Caro porque Maru Eugenia Pérez es su líder. Así que Diana, cuando quieras, ahí está Diana, guapísima. Ayer te empecé a seguir en Instagram. Ayer te empecé a seguir, Diana. Lista, cuando quieras abrir micrófono. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy emocionada por lo que estamos viviendo, porque hay gente que se está dando cuenta justamente de este proyecto que es muy bueno, que está funcionando. Y pues me presento primero. Yo me llamo Diana, tengo 25 años, soy estilista profesional, soy cosmetóloga también. Entonces puedo decirles que mi profesión me respalda en cuanto a las recomendaciones de productos. Yo siempre he sido de recomendar productos porque justamente es lo que las clientas necesitan escuchar, ¿no? Yo conocí Oriflame a través de mi negocio, porque obviamente entra gente, sale gente, y un buen día llegó Maru a hacerse sus uñas. Y ahí fue donde me empezó a hablar del negocio, me ofreció el catálogo y y pues yo no le hice caso al primer catálogo que me llegó. Dije, sí, lo voy a ver para ver qué me encargo. Pero no lo hice, lo guardé y ahí lo dejé. Entonces, pues seguido iba, ¿no? Y ya hasta que otro día igual volvió a ir y me dijo que pues me ofrecía el catálogo, pero me ofrecía también la venta, que si yo quería ganarme el 30% de cada producto, ella me lo daba, que yo ofreciera y que ya de ahí era. ¿Cómo se llama? Mis ganancias, ¿no? Y es lo que les comento a todas. Yo, la verdad, yo dije, no, pues sí, porque estábamos pasando una etapa en mi familia así como con mucha necesidad por debido a los trabajos, poco trabajo por pandemia y todo eso. Entonces estábamos buscando entradas de, pues sí, de dinero a la casa y fue cuando llegó el producto de Oriflame. Y yo dije, pues sí, aunque me gane el 30%, 15 pesos, 20 pesos de cada producto, yo feliz porque sé que es una ganancia. Entonces de ahí empecé a obtener a ofrecer el catálogo y pues sí me empezaron a pedir cositas. Entonces ya es cuando Maru me dice, pues te registro y vas a tener estos beneficios, vas a ganar esto, esto. Y yo así como que no, pues sí, y le comenté a mi mamá, obviamente, porque aquí trabajamos juntas. Entonces me dice mi mamá, pues ahora sí que como tú veas, ¿no? O sea, dice, pues estaría bien, pero ya sabe, igual en algún momento vendimos otra marca y sí fue así como que mi ganancia subió, ¿no? Entonces ahora, pues ya yo dije, ay, pues sí, dije, de algo tiene que salir, ¿no? Entonces ya es cuando ya me registro y todo y empiezo a ganar mis regalos. En mi segundo catálogo me gané mi reloj inteligente por meter a mi mamá, porque le dije, mira, vamos a ganar regalos y metemos gente. Entonces yo meto a mi mamá mete a otra tía y yo meto a otra tía y chistes de que empezamos a hacer una invitadera a todas las personas, ¿no? Bueno, en especial a la familia, que es con la que tenemos más confianza y que sabemos que a lo mejor pueden confiar más en nosotros. Y así fue como conocí el negocio de la marca, porque como tal, ya me habían regalado anteriormente un rubor muy padrísimo
Y yo dije, este rubro está bien padre, no se transfieren el cubrebocas y todo, pero yo no sabía ni qué marca era hasta que me llegó el catálogo a mi mano. Y dije, ay, este simbolito yo lo conozco. Entonces ahí fue cuando identifiqué, dije, sí, y fui a mi cosmetiquera y dije, sí, sí es este. Dije, qué padre, porque aparte me habían regalado unas brochas que no encontraba en otro lado. Y yo decía, ¿dónde las voy a encontrar? ¿Dónde? El chiste es de que pues obviamente no las iba a encontrar en una tienda. Y ya después que vi que eran de esta marca, de Oriflame, pues fue cuando dije, ah, no, sí, el producto es bueno. Dije, sí, sin pensarlo, dije, me voy a encargar mi exfoliante, etcétera. Entonces, pues empieza uno a vender y todo eso. Y y ya después cuando empieza uno a ganar, pues ya el efectivo, el dinero, que dices, wow, está padre. Porque hasta mi mamá, por ejemplo, ahorita dice, es que sí, ¿en serio? Y le digo, mamá, pues sí, tenemos que ir a cobrar. Entonces, del catálogo pasado, pues ya cobré yo de 12%. Y hace 8 días, bueno, en la semana pasada, de 15%. Entonces, pues dices, qué padre, porque de ahí, o sea, el ingreso sigue estando. A lo mejor ya no vendí en el catálogo, pero yo voy a seguir ganando. Entonces, es una experiencia muy bonita. En el fin de año pude hacer mi certificación wellness. Empecé a consumir la malteada, he bajado de peso, he bajado como 6 kilos. Ahorita hoy nos toca pesarnos a todas. Ahorita vamos a ver qué tal nos fue la semana pasada y ya abrimos nuestro club, mi mamá y yo. Entonces poco a poco la gente ha llegado y nos ve y nos dice, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te veo muy bien, porque eso es lo padre, que no te dicen, ay, estás muy flaca o estás bajando mucho de peso. No, te dicen, te veo muy bien. Y esa es la diferencia a comparación de otras marcas, o sea, la verdad. Entonces así es como nosotros hemos crecido un poco más y estamos abiertas y dispuestas a enseñarles a quien quiera. Así como Manu nos ofrece todo su conocimiento, todo su apoyo, nosotros también, bueno, yo en lo personal, estoy igual dispuesta a enseñarles a todas las que lleguen aquí, que quieran ganar dinero, que quieran sentirse bien y verse bien por dentro y por fuera, pues aquí estamos. Y pues esa es mi experiencia con Oriflame hasta ahora, porque sé que vienen cosas más grandes, yo me quiero ir a Mérida, y a todos los viajes que vengan. ¡Wow! ¡Ay, Diana, qué bárbara! Y ahorita que estás con el club, ¿están en la estética o dónde se pesan, dónde se reúnen? Porque la vez pasada, cuando fue el lanzamiento, que ustedes se conectaron, estaban en un lugar reunidas, incluso estaba tu abuelo, estaba el papá de tu mamá, dijo tu mamá, por aquí anda mi papá, y de repente se fue en ese momento. ¿Pero en dónde estaban? Porque veo que hacen mucho presencial. ¿Lo del club es en la estética o se pesan en la casa de alguien o cómo es? Sí, justamente todo, hemos tenido la fortuna de hacerlo presencial, debido a que tengo mi negocio, tengo el espacio, entonces yo les digo, adelante, aquí podemos hacer muchas cosas, hay que aprovechar lo más que se pueda. Entonces, mi mamá es de Michoacán, nos fuimos hasta allá a reclutar, porque una tía tenía ya prospectos, y le dije, vamos. Entonces le preguntamos a Maru que si podía, y dijo, sí, claro que sí, yo las apoyo, vamos. Y pues ahí vamos todas. Entonces yo normalmente allá iba como a trabajar, ¿no? Ofrecer mis servicios y todo eso, entonces como que ahí me conocían un poco. Entonces mi abuelito ya sabe qué voy a hacer. Entonces sí le dijimos, ahora venimos otra vez y le vamos a invadir un poquito aquí su patio y todo. Y sí, afortunadamente sí fueron unas personitas. Y pues tenemos la ilusión de que siga, que allá crezcan también estas chicas que se inscribieron allá. Y que también, o sea, allá el ranchito sea también Oriflame, porque es un ranchito, o sea, de verdad no hay nada a los alrededores, se podría decir. Entonces, lo hacemos así y ya todos los lunes aquí en mi negocio nos juntamos. Tenemos dos horarios, nos juntamos en las mañanas a las 9 y quien no pueda venir las esperamos a las 6 de la tarde aquí. Y aquí se pesan y todo, resolvemos dudas y ahorita pues estamos por empezar como que hacer una, ay, ¿cómo se le llama? Explicar un poco sobre cada tema. O sea, por ejemplo, hoy capacitar un poco más en cuanto a los suplementos. O sea, decir qué es el omega 3, para qué sirve y todo, así como que ir dando unos tallercitos. Además de que nos pesamos, pues también tenemos conocimiento porque Oriflame nos da todo eso. O sea, no tienes que irte al Google a buscar a ver qué es Oriflame, qué es esto. No, Oriflame te da todo, todo, todo. Y eso es lo más padre todavía. Y así es como le estamos haciendo ahorita. Y ahorita estamos aquí reunidas. Ya está aquí Maru, está otra reclutada de Maru, mi mamá. Y estamos en espera de las demás. ¡Ay, qué padrísimo! Oye, y cuando están reunidas,
No sé si quiera tu mamá mostrarse en cámara. Carolina, ¿andas por ahí? Sí, por aquí estoy, Pame. ¡Ahí estás, Caro! Bueno, pues tu versión de Oriflame, tu forma de decirnos cómo haces Oriflame, porque Diana ya la escuchamos de 25 años que emprende su negocio tradicional y va con todo su negocio tradicional haciéndose espacio para ir enamorando con Oriflame, con los productos. Primero se enamora ella, va cambiando de marca, definitivamente se deja conquistar por la marca, por el simbolito, como dice, busca en su cosmetiquera, en sus cosas, y dice, sí, sí, son los que me gustan. Empieza a ganar poco a poco, esta ganancia inmediata de la venta, y luego, por un reloj inteligente, empieza a invitar a la familia, ahí va, pero... ¿Cómo nos platicaría Carolina? Tú, Caro, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué hacías antes? ¿Qué sueño tienes en las coronas? ¿Cuál es el premio al que aspiras tú? Platícanos un poquito tu versión. Bueno, buenos días a todas. Me presento. Yo me llamo Carolina Díaz Gómez. Vivo aquí en el Estado de México, aquí en Toluca. Se llama el Carmen Totoltepec, a donde estamos viviendo. Pues mira, sí, como dice Diana, efectivamente, ahí Amaro la invitó y yo sinceramente, yo no creía. O sea, yo no creía porque para mí era muy difícil comprarme un producto de catálogo. Bueno, ahorita en este tiempo que ahorita estoy pasando, para mí era muy difícil porque pues económicamente estamos mal. Y la verdad, pues estábamos un poco mal. Estábamos un poco mal porque ahorita ya siento que ya como que vamos superando todo eso. Pero sí, la verdad yo sí me costó, bueno, no tanto, pero sí. Yo con tal de apoyar a Diana, yo dije, pues igual y pues que me inscriba, ¿no? A ver qué pasa. Pero en creer en un catálogo, la verdad no. Creer así en los productos que yo no había probado, pues era muy difícil. O sea, yo sinceramente yo no creía. Pero cuando Diana me inscribe y empezamos a consumir los productos, porque obviamente, pues para recomendar, pues sí tienes que pues tienes que probar los productos, ¿no? Entonces yo lo primero que probé fue un jabón. Fue un jabón y en ese jabón vi muchas cosas. Yo en ese jabón vi cómo cómo me limpiaba. O sea, cómo ahí cómo mi piel quedaba bien suave y sobre todo a mí me llamó mucho la atención lo del medio ambiente, porque al momento que pues caía la espuma se deshacía. O sea, y yo trabajé en una empresa donde la empresa era alemana y ahí nos enseñaron mucho en cuidar el medio ambiente. Y de verdad que yo decía, sí está muy bien cuidar el medio ambiente y eso me gustaba mucho. Y cuando Maru nos empezó a capacitar en todos los productos y eso, me di cuenta que cuidaban mucho el medio ambiente. Y a mí eso, de verdad que a mí eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y yo al momento cuando voy a reclutar a alguna persona, yo lo primeritito que digo, pues imagínate si este producto está protegiendo al medio ambiente, pues ¿cómo nos va a proteger a nosotros? O sea, si protege al medio ambiente, obvio que nos va a proteger a nosotros que somos personas, que somos seres humanos. A mí de verdad que a mí eso me late muchísimo y aparte empecé a consumir los demás productos y yo que, o sea, de verdad que cada que vas conociendo un producto, te vas quedando fascinada. O sea, y no, y es algo bien bonito, te hace sentir súper bien. Y luego cuando empezamos lo del club, para bajar de peso y eso, no, pues ahí más. Porque a mí me operaron de la vesícula, apenas teníamos poco tiempo de haber entrado en Oriflame. Y pues que me operan de la vesícula. Entonces para mi recuperación tomé la fibra. Y la fibra me ayudó un buen, o sea, me sentí súper bien. Bueno, pues me bajó la lonja. O sea, de verdad que yo cuando, o sea,
yo ya cuando me levanté de la cama y así, yo mi ropa dije, ay, no, de verdad que ya no tengo lonja. Y bueno, la llantita, ¿no? Y eso. Así somos los de Michoacán, ¿eh? Somos muy, así como, ay, no sé, muy mal hablados o no sé, ¿no? Pero pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces, yo me sentí súper bien y luego ya cuando Diana me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a consumir la malteada para bajar de peso. Yo dije, no, pues sí. Y ya empezamos a consumirla y no, de verdad que te sientes súper bien. El sobrecito, yo le digo el sobrecito, el de el Wellness Pack, yo le digo ese el sobrecito. Yo me lo tomo y de verdad que yo me siento súper bien. O sea, y me ven, o sea, si antes me decían que me veía bien joven, ahora me dicen que me veo súper mejor. Entonces, me creen por eso, Pame, porque yo creo que no hay mejor testimonio que uno mismo. Y de verdad que es muy satisfactorio, es muy bonito que te vean y que digan, sí te creo porque lo veo en ti. Sí te creo porque yo antes te conocí y vi que eras así, o que estabas más gordita, o que tu cara a lo mejor no estaba tan lisita como luego me dicen. Y eso es algo bien bueno. Eso es algo que nos dice que la marca de Oriflame es la mejor. Es la mejor, y de verdad que mira, ahorita, en la mañana que fui a dejar a mi niño a la escuela, me encontré con una amiguita. Entonces, en cuanto me vio, o sea, de verdad que no me quitaba la mirada de la cara. O sea, y me dice, ¿y qué haces? Le digo, vendo Oriflame. Le digo, uso Oriflame. Consumo Oriflame. Y dice, ¿y eso qué es? Entonces, empezamos a platicar y dice, ay, ¿qué crees que yo otra marca? Y le digo, ay, pues no, yo te invito a que conozcas Oriflame. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, ¿dónde te firmo? Dice, porque quiero estar ahí y quiero que me pidas mi pedido de malteada. Dice, entonces ya, o sea, ya yo ya empecé a reclutar ya en esta campaña. Yo espero en Dios de verdad. En la campaña 2 me atrasé, pero yo espero recuperarme porque sí me dan ganas, sí tengo ganas de irme a Mérida. Pero si no alcanzo a ir a Mérida, sí quiero una laptop para mi hijo. Y de verdad que aquí tenemos muchas oportunidades. Tenemos muchas oportunidades y yo podría decirte muchas, muchas cosas porque yo hablo mucho. Y yo te puedo decir muchas cosas, pero aquí lo único que yo te puedo decir es que estoy muy feliz de haber conocido Oriflame. Y yo le decía a Diana la semana pasada, ¿por qué no conocí antes Oriflame? Le digo, porque de verdad, le digo, yo si hubiera conocido antes Oriflame, uy, no, o sea, X, ¿no? Pero me dice Diana, no, yo creo que todo a su tiempo, y de verdad que estoy muy contenta. Me siento muy feliz en estar consumiendo y sobre todo en estar recomendando, en poder ayudar a esas personas. Afortunadamente, nos creen, bueno, digo, me creen, por mí misma, o sea, por mi testimonio, porque me ven a mí y es como yo les digo, yo no puedo venir y decirte, ¿sabes qué? Esta malteada te ayuda a bajar de peso y que yo esté bien gorda, o sea, es algo así como que pues no va, o que yo te diga, ¿sabes qué? Esto te va a quitar las manchas y yo toda manchada, ¿no? Entonces como que no va. Entonces yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es usar los productos, ver que sí, que sí funcionan, que es verdad todo lo que nos está diciendo la empresa, que es verdad todo lo que contienen los productos, es verdad. Todo lo que dice que te van a hacer, lo hace, o sea, lo hace. Y yo, yo estoy muy feliz, o sea, yo estoy muy feliz y ahorita es muy difícil, Pame, muy difícil creer, más bien que te crea la familia. Mi familia es bien incrédula, no nos creen, no nos creen. No sé si por ahí a lo mejor esté conectado algún familiar, pero de verdad que, como dice Diana, empezar con la familia, ¿no? Porque pues son los que queremos y queremos ver bien, pero a veces no se dejan. Entonces yo digo, yo no me voy a estancar en estar diciéndole ahí a mi hermana, a mi hermano, a X, no me voy a estancar ahí a decirle, ¿sabes qué? Cree y no, es perder tiempo. Yo mejor salgo y trato de decirles, de darles el mensaje a otras personas. Y las otras personas, a veces, o sea, no sé, pues, se convencen o no lo sé, pero de verdad que, los productos son muy buenos. Son muy buenos, tenemos poco tiempo, yo creo como unos 7 meses.
y en ese poco tiempo siento que hemos avanzado mucho. Yo siento que hemos avanzado mucho porque nosotros sí empezamos, bueno, digo, yo sí empecé de cero para mí. O sea, yo no tenía un peso en la bolsa. O sea, ni un peso para meter mi pedido. Pero es como yo les decía a las chicas que yo invito y que quieren, quieren salir adelante. Yo les digo, es que no te están pidiendo dinero. Así luego me dicen, oye, la invito, y me dicen, oye, pero es que no tengo dinero. Le digo, pero es que no te estoy pidiendo dinero. Yo te estoy invitando a que ganes dinero. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y pues la verdad, para mí ha sido una experiencia súper, súper buena. Fuimos al evento masivo allá en el distrito y de ahí nos vinimos motivadas, súper motivadas, y empezamos a reclutar más. Entonces, está todo súper, súper bien. Yo estoy muy emocionada y muy emocionada porque mi hija va creciendo. O sea, Dianita va creciendo, y hemos estado solas. Hemos estado trabajando y pues creo que aquí están los resultados. Y como dice Diana, vamos por más y más que nos va a dar Orife. Entonces, aquí estamos, Pamela. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de, pues, de expresarnos un poquito, porque no es todo. O sea, es un poquito nada más de todo lo que uno siente y de todo lo que uno está viviendo. ¡Wow! No, Diana, Caro, ya con esto nos están diciendo por qué están creciendo. O sea, primero no les para la boca. O sea, no sé, son generosas. Son generosas, de eso se trata. O sea, Warren Buffett, no sé si lo saben, es un gran magnate de la industria del mercadeo en red. Y él dice, el que habla, el que adopta la palabra como suya, el que agarra el micrófono, es el que crece. Pues porque es al que ven, al que aspiran, así como tú estás bajando de peso, así como tú cambiaste de marca, así como tú te enamoras desde un jabón. O sea, tú nos fuiste enamorando un jabón, cómo te deja la piel, y además yo fui bajando de peso y entonces te preguntan, y yo no me quedé con la familia, me fui más allá porque las personas, o sea, nos fuiste envolviendo en un, ya quiero, ya fírmame, oye, y no me has invitado a mí, ¿no? Diana y Caro, ustedes además a mí me recordaron el invitar sin invitar. Es como más que nada hablar de ustedes con mucha alegría, de cómo no tenía ni un peso, de cómo estábamos en problemas. De una forma lo platicó Diana, de otra forma lo platicó Caro, y cómo nos dijeron, y bueno, aquí había, y entonces empecé a ganar adicional, y empecé a tener ese dinerito, y cómo nos fueron llevando a algo muy real, algo auténtico. No nos pintaron el que me subí un cohete espacial y me fui a la luna, sino nos fueron diciendo cómo fui teniendo ingresos adicionales. O sea, habíamos estado en problemadas y ahorita ya no tanto, ¿sabes? Y eso me gustó porque ya no tanto, ya hay algo de ganancia. Me hicieron sentir muy, muy neta, muy honestas, muy, muy real. Y con sus palabras, me encantó cómo dijiste, pues es que si hablamos en Michoacán. De eso se trata, que tú hables con tus palabras, que tú seas auténtica, que es tu forma. ¿Cómo fueron ahorita las dos compartiendo? Pues aquí les decimos que vengan en la mañana y los que no, pues que vengan en la tarde. ¿Y cómo vamos a empezar a aprender con lo que está en Oriflame? En Oriflame nos da la información, ya nos certificamos en Wellness. O sea, agarrando todo lo que la empresa nos da y lo hacen suyo. Asistiendo a los eventos presenciales, como, ay, en el día 24 salimos queriéndonos comer el mundo. Haciendo suyo el plan y conociendo los planes de Oriflame a cabalidad y diciendo, voy por la laptop. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué vas? Así tenerlo de rápido, voy por esto, porque esto quiero. Porque te desbordas de alegría, porque no te lo puedes callar, porque no es un secreto, porque te sientes orgullosa, que ese es tu objetivo, tu meta, tus grandes ganas. Y la laptop, ahorita que lo dices, es tan cercana, tan cercana. Yo ya tengo mis dos reclutados de catálogo 3, dos reclutados, Eduardo y Gaby, porque yo como tú también me viene requete bien una laptop. Y si cada catálogo vamos llevando a dos reclutados y los vamos llevando bonito, bonito, con este patrocinio exitoso, a que se ganen los 4 módulos de programa de bienvenida. Con 2 cada catálogo ya nos ganamos la laptop.
Empezando en este catálogo 3, ya ni tan siquiera tomando en cuenta el 2. Diana, Caro, qué dúo dinámico, ¿eh? Qué dúo dinámico. De hecho, cuando estaban en el lanzamiento, las risotas. Se antojaba estar ahí en Michoacán, en la casa de tu papá. Unas risotas, una alegría. Hicieron el Oriflame México número 1. O sea, de eso se trata. Pasarla bien, hacerlo divertido. Y así todos los lunes. Platícanos más de eso, de los lunes. Que si yo llegara ahí, a ver, Pamela, ¿qué me dicen? Primero que nada, pésate. Y ya les vamos felicitando, sobre todo por el logro que van obteniendo. O sea, yo creo que aunque te digan, te den un abrazo, te digan felicidades, lo estás logrando, porque también nos medimos, entonces dices, ah, a lo mejor no bajaste mucho en peso, pero mira, ya tienes una cintura más chica o así, cosas así, ¿no? El chiste es aquí motivarnos, porque justamente así ser positivos es lo que nos ha ayudado. Bueno, al menos a mí, yo desde que inicié a los 16 años poniendo uñas, y yo era un caos en las uñas, entonces no me dejé, yo dije, no, tengo que poder, y siempre ser positiva y positiva, y con este negocio también, positiva, positiva, porque de verdad que al principio sí costaba trabajo, porque decías, todavía no completo mis puntos, pero no por eso decía, ay, no, ya no voy a hacer nada, porque es bien difícil. No, yo dije, aquí tiene que salir algo, o sea, alguien me va a tener que venir a pedir algo, o a ver qué me salió, y así va funcionando, las cosas van solitas dándose cuando uno es positivo, y uno le pone mucho empeño. Y como Maru nos enseñó y nos dice que este negocio es de mucha fe. Si tú tienes fe, lo vas a lograr. Y yo creo que nuestro Club Wellness también tiene mucho que ver eso, de que le tengamos fe a que lo que estamos haciendo está bien por tu salud. Simple y sencillamente por eso, porque yo así la empecé a consumir, por mi salud, porque yo en las mañanas no desayunaba. Y a veces uno dice, a lo mejor dejar de comer es bajas de peso, y no, o sea, podrás comer mucho, podrás comer nada, pero si no te estás nutriendo, de nada te está sirviendo, al contrario, la malteada te nutre, y yo así empecé a tomar la malteada, y empecé a tener como esa energía que necesitaba yo aquí en el día, en mi trabajo, cuando salía a domicilio y todo eso, empecé a notar la actitud también que uno va cambiando, porque ya te sientes bien, o sea, a lo mejor ya no, si me llego a retrasar en mi comida, pues ya no me pongo así como que, ah, quiero comer, no, sino que ya digo, bueno, me espero, ¿no? De aquí en lo que me traen comida y así. O sea, sí cambias mucho, mucho, y desde la primera semana yo les digo, de verdad que los productos parecen magia. O sea, yo empecé a utilizar todo lo que es para la cara, para la piel grasa, porque yo soy de piel grasa, y entre otros productos que utilizaba no me ayudaban. Y de verdad que en la primera semana yo noté resultados. Con la malteada en la primera semana yo noté resultados. O sea, entonces dices, esto está bien padre. Y los lunes, pues aquí que lo vemos todas, que cada quien comparte cómo se siente, qué es lo que hace, y dices, ay, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, pues eso es lo más importante. Y de verdad que sí ha habido un momento en que dices, ah, me quedé en mi peso, pero de verdad que dices, ay, me quedé en mi peso, está súper padre. Entonces todavía eso más te ayuda y más te, ¿cómo se llama? Te anima a seguir adelante y echarle ganas. Y lo mejor que, pues, si tú consumes algo bueno para tu salud y vas a ganar dinero, pues todavía está más padre. Y así. Wow, bueno, se van escuchando. Ustedes tienen su grupo de apoyo. Es así como Alcohólicos Anónimos, su grupo de apoyo donde se escuchan, donde cada uno se recuerda como sí, con esa fe, creyendo, confiando, con ese positivismo. De hecho, en el lanzamiento, me acuerdo mucho de ti, Diana, que eso también lo dijiste. En el lanzamiento dijiste, hay que ser positivos. En el lanzamiento usaste esa palabra tan fuerte, positivos. ¿Cómo sí? ¿Y qué hacen Diana y Carolina cuando llega una persona y lo que está, subrayes, ay no, qué difícil, ay no, no voy a poder, ay no? ¿Qué hacen ustedes cuando alguien está así de, no, yo no tengo tiempo, yo no conozco a nadie, yo no tengo dinero, ay, no, yo la verdad no tengo un testimonio, ¿yo qué diría? ¿Qué haces, Diana, y qué haces, Caro, cuando llega alguien así?
¿Quién quiere contestar? ¿Omaru? Sí. Pues yo lo primero que les digo es, conoce el producto. O sea, pruebe el producto, aunque sea una cremita. Y de verdad que tú probando una cremita, tú de ahí, de verdad. Y porque de esa manera es como nosotros, vamos a recomendar el producto. Esa es una. La otra, haz de cuenta, por ejemplo, cuando hay personas que quieren bajar de peso y eso, dicen, no, pero es que yo ya probé esto, ya probé lo otro, ¿y qué crees que no me funciona y eso? Pues yo le digo, yo te garantizo, porque yo lo estoy consumiendo. Y si tú no lo sabes, o quien ya me haya conocido, de verdad, luego me dicen, oye, es que sí, ya bajaste de peso. Y ¿sabes qué? Sobre todo, Pame, que no es nada más bajar de peso. O sea, de verdad que te ayuda en tu cabello, te ayuda en tu piel, te ayuda en todo. O sea, y ahí es donde ellas ven y dicen, oye, es que de verdad, sí bajaste de peso, de verdad que te ves súper bien. Y yo les digo, ¿sabes qué? Sin problema, consume el producto, yo te invito. Y si no te funciona, me lo regresas y yo te regreso tu dinero. Les digo, así con esa garantía, yo así lo hago. Le digo, yo a mí, mira, te llevas el producto, pruébalo y fíjate, le digo, todavía está con eso. Oriflame te da 20 días para que tú lo pruebes. Le digo, de verdad, ese es otro de mis, que yo les digo. Y de verdad que ya me dicen, oye, pero es que sí, me regresas el producto y yo te regreso tu dinero sin problema. Va. Y la otra, lo que yo les digo es que es mucha calidad, que tú estás consumiendo algo que te está nutriendo, algo que te está ayudando por dentro hacia afuera, que te está ayudando de verdad, que te da mucha energía, que te sientes con esos ánimos de hacer tus cosas, porque siempre decimos las mujeres, ay, es que mi quehacer, es que esto, pues sí, con eso te va a ayudar a que tú tengas toda esa energía, tienes toda esa energía que tú necesitas, tienes toda la salud que tú necesitas, te da todo lo que tú necesitas para que tú sigas. Es que no conozco a nadie, es que, pruébalos tú. Y de ahí invita a tu hermana, a tu vecino, a tu tío, a que prueben los productos. Y tú me dices, si no. Y de verdad, o sea, y así han venido y dicen, oye, sí, ¿qué crees? Que es que ya lo probé y sí me gustó. Oye, es que ya le mostré a mi hermana, a mi hermano, ¿y qué crees que ya se va a escribir? Entonces, es también de creer, ¿eh? O sea, y es como yo comentaba ese rato, o sea, si te ven a ti fea y todo, o sea, se ve que no lo estás consumiendo. Claro. De verdad digo, perdón por la palabreja, ¿no? Pero de verdad que sí es así. O sea, si te ven que estás bien, es porque lo estás consumiendo. Y es como yo les digo, o sea, yo lo estoy consumiendo. Uh-huh. Y me decía una chica que pues ella sí está muy gordita. Dice, no, es que mi esposo no quiere que baje. ¿Por qué no? Es que la quiere gordita. No, eso es mentira. Es egoísmo. Y ya nomás se quedó así como que sí, es egoísmo, no, échale. Y dice, no sabes que sí, porque yo me siento súper bien. Dice, y de verdad, yo si no bajo, yo con el hecho de que yo me sienta bien, con eso me doy por bien servida. Y eso te motiva, eso te da mucha confianza. Y eso hace que con esas ganas más, con esas ganas, sigas invitando y que sigan conociendo el producto. Yo de verdad, o sea, mira, Pamela, o sea, yo quisiera que toda la gente, o sea, de verdad, mira, yo voy en la calle y veo a la gente y digo, ay, esa persona necesita esta crema, esa persona necesita la malteada, esa persona, de verdad, y quisiera que de verdad, mira, o sea, ¿cómo decirte? Ya no lo hago ni siquiera por ganarme un incentivo. De verdad, o sea, y que viene, qué bueno, porque pues gano. Pero con el hecho de que yo estoy ayudando a esa persona que lo necesita, de verdad que para mí eso me llena.
Eso me llena, o sea, eso me hace sentir súper bien de que diga, de que yo pueda ayudar a esa persona que se siente mal, que se siente fatigada, que tiene diabetes, que tiene colitis, que les duele las rodillas, que no tienen hambre, que, o sea, son muchas cosas para mí, son muchas cosas y de que, y tú dices, quisiera que, o sea, pruébala, tómala y verás que te vas a sentir bien y yo sí quisiera que todo mundo consumiera Oriflame y que se cuidaran su cara, que se cuidaran su piel, que se cuidaran su cuerpo, todo, todo, porque yo creo que es algo importante y sobre todo, ¿sabes qué? Como decían, es fe. Y sí, de verdad, ¿eh? Es tener mucha fe, mucha, mucha fe para que todo esto funcione. Para que todo. Wow. No, pues ya lo dijiste, Caro, con fe y sobre todo que penetre por tu piel, que te lo estés tomando. El producto, una fe inquebrantable al producto. Tan es así que tú les dices la garantía, se las recuerdas. O sea, tú tómatelo, tú consúmelo, tú pruébalo, tú úsalo y ya me dirás. O sea, yo sé que te va a beneficiar. Fíjate que alguna vez yo le preguntaba a Julie Guzmán que si cómo le hacía para empezar con alguien, ¿no? Y le decía, ¿cómo le hiciste con la mamá de Mariela Lordui? Ay, que pues su esposo era el gobernador de Baja California. ¿Cómo le hiciste, Julie, para empezar con ella? ¿Con las cremas, Pamela? Con las cremas, yo le dije, úsalas. Y ahorita lo dijiste tú, Carolina. O sea, eso, que empiecen a usarlo, que prueben el producto. ¿Cuántas veces, y yo me incluyo, queremos que las personas vayan por acumula más, ve por la moto, o vayan por gánate los viajes? En este 2023 vamos a viajar 6 veces al año. Y como quiero que ya vean el plan del éxito completo y quiero que vayan por diamante. Y se nos olvida eso que nos estás recordando, Caro. Que lo prueben el producto. Empezar, o sea, es una escalera, es un paso a paso. Ustedes llevan poco tiempo, llevan 7 meses, nos decían, pero empezaron por el producto. Ustedes nos están recordando cómo empieza una nueva, o sea, se empezaron a enamorar del producto. Dianita nos dijo, ay, sí, es que luego vi el simbolito y dije, son los productos que me gustan y me acordé. O sea, es el producto, el abre puertas, es el producto. Y ahorita tú estás diciendo, Caro, veo gente en la calle y digo, ay, cómo quisiera que ella usara tal cremita, ay, cómo quisiera que esta persona se tomara la malteada o los suplementos. Y como bien dices, no es únicamente para bajar de peso, para llegar a la talla, se nota en el cabello, se nota en la piel, se nota en la actitud. Alguien nutrido, pues también va a beneficiar en que sea positivo. Alguien nutrido también va a estar feliz, va a estar sano. Bueno, pero ¿qué dicen los demás? Yo he abarcado aquí la plática con Diana y Caro, porque hay que recordarlo como nuevos, pero ¿qué dicen los demás? Eli Gutiérrez, Claudia, Maru, Maguito, alguien que quiera abrir micrófono, Jenny, Carmen, Leti Arreola, Ángeles, Blanca, Perlita, Roberto, Esbeli, Alicia, Alan. Ahí está Maro. Amén. Mande, Maro. Amén. Dime. Hola, buenos días. Pues yo quiero felicitar a Diana, a Caro, porque la verdad me siento súper orgullosa de ella. Y la verdad están trabajando muy bien. Ahorita estamos, como te dijo Dianita, en el Club Wellness. Ya está llegando nuestros invitados. Y ahorita nos vamos a pesar. Y pues súper orgullosa y bendecida con este gran regalote que me han dado Caro y Diana, y mi equipo, también tengo a Luisa, acá tengo otra chica, Diana, que después la conocerás, ¿sale? Y muchas gracias por darnos este espacio, porque pues eso nos motiva más. Un besote. Gracias, gracias, chavas, un besote a ustedes, nos impulsan, nos animan. Aquí en el Facebook está Leti Valencia, Raquel Barrios, fíjate, Leti desde Atlacomulco, Raquel desde Querétaro, está Claudia Esquivel, también Estado de México Poniente, Heli Flores desde Puerto Vallarta, Iraíz Hermosa de La Peña, ¿de dónde estás tú, Iraíz? Silvia Rojas desde Oaxaca, que ayer fue tu cumple, Silvia, un abrazote.
Claudia Dimas conecta desde Monterrey, Nuevo León, nomás para que se dé una idea. Leti Arriola desde Toluca, Perlita Monterrey, Alain, Estado de México Poniente, ahí muy cerca de Lerma, Ángeles Villavicencio también, Jenny también en Puerto Vallarta, Carmen en Monterrey, Roberto Ciudad de México, Sveidi Veracruz, Maguito en Matlacomulco, o sea, nomás para que se den una idea, todos los que estamos escuchándolos, Diana, Caro, gracias Maru, y no sé si alguien más quiera decir algo, porque ya estamos mega inspirados, yo ya quiero hablar por teléfono con más personas de cómo sí, estos testimonios nos alimentan, Diana, Caro, nos dan las razones positivas y poderosas que necesitamos cuando se nos cierra el mundo, cuando no vemos más que los cómo no. Ay, no voy a tener tiempo. Ay, no, pues ya no voy a estar tan enfocada. Ay, no, ustedes nos subrayan el claro que sí, claro que sí, ve por eso y más. Aquí todavía, gracias por esta charla, dice Raquel desde Querétaro. Y acá, Claudia, inyección de entusiasmo. Así es. Pues bueno, creo que ya nos dejaron para hacer, ir por corona. Vamos a pararnos. Así como están ya bien activas Diana, Caro, Maru, ya con su Wellness Club, vamos a pararnos y hacer nuestro aplauso y flem. Gratitud y fe, gratitud y fe. Oriflame México número uno. ¡No! Muchas gracias, Diana, Caro, Maru. Muchas gracias. Esta inyección, este arranque poderoso, estas vitaminas son las que necesitamos todos los días. Muchas gracias. Gracias a ti, Maru. Bye. Bye. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bye. Buen día. Bye.